sea f definida de menos infinito a 1 en R. La función definida a trozos f de x igual a x más 2 por elevado a menos x si x menor o igual que 0 y raíz de b menos x si x está entre 0 y 1. Como está definida más allá del 1, me preguntan, determinemos a y b sabiendo que f es derivable en todo su dominio. Es derivable desde menos infinito a 1. El único problema que tiene es en el 0. Para que sea derivable en un punto, tiene que ser continua también en ese punto. Entonces, esta función tiene que ser continua en 0, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, f de 0 y límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x deben ser iguales. Por la izquierda sería sustituirlo aquí, sería 0 más 2 elevado a 0, 2 por elevado a 0 sería 2. Por la derecha sería sustituirlo aquí, sería a por raíz de b y en 0 sería ahí arriba que sería 2. Es decir, para que sea continua, se tiene que cumplir que 2 tiene que ser igual a A raíz de B. Y ahora, para que sea derivable, derivamos, esto lo voy a poner aquí más juntito, y la derivada sería 1 menos 2 por elevado a menos x, la derivada de menos x es menos 1, multiplicando queda menos 2. Y la derivada de a por raíz de b menos x, yo voy a poner que esto es raíz de a cuadrado b menos a cuadrado x, ¿vale? Y voy a derivar esto. La derivada de esto sería partido 2 por esto. Y arriba la derivada de esto que sería menos 2 a x. Entonces queda, el 2 se simplifica con el 2 y queda menos a x partido raíz de a cuadrado b menos a cuadrado x. O podría poner directamente a raíz de b menos x también. Ojo, cuidado, que la A se simplifica con la A. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, no? Entonces me queda menos x partido raíz de menos x. El punto problemático es el 0. Entonces, esto lo puedo borrar. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada de x tiene que ser igual a la derivada en 0, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x. Por la izquierda, si sustituyo 0, me da 1. ¿Sí o no? No, 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 no. 1 no. Elevado a 0 es 1, menos 1. 1 menos 2 por elevado a 0, que es 1, menos 1. F' de 0 sería también menos 1. Y por la derecha, si sustituyo el 0, ¡qué pasta! Me queda 0, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Me lo como con papa o qué? ¿Qué hago? No, no, no.
¿Cómo que no? Bueno, vamos a hacer la derivada otra vez. La derivada de esto sería, yo he puesto raíz de a cuadrado b menos a cuadrado x. Y la derivada de esto es partido 2, raíz de a cuadrado b es menos a cuadrado x y arriba menos 2ax. Como que la no la puedo simplificar. Si saco la A, se me queda igual que estaba antes. No, no se me queda dentro ninguna A. A cuadrado sale entera, igual que la he metido, la saco. Que no, que no. Saco factor común y se me sale. Me queda 2A abajo también. ¿Cómo? Puede ser que se haya equivocado que la S. Más probable que me haya equivocado yo. Voy a hacer la derivada de la otra manera. Esto sería A por la derivada de esto, que es y arriba me queda. O sea que la derivada es menos A, ¿no? ¿Sí o no? No, es menos A. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pues aquí tenemos un problema, ¿eh? Houston. Si lo hago así, sí, pero si no, no. Raro esto. Raro, raro. Menos A partido 2 raíz de B menos X. Entonces, 0 por la derecha sería menos A partido 2 raíz de B. Y la otra ecuación es que menos A partido 2 raíz de B tiene que ser igual a menos 1. ¿Vale? O sea que voy a sustituir la A aquí y me queda 2 igual a 2 raíz de B raíz de B. Es decir, que 2 es igual a 2 por B, por lo tanto B vale 1 y A vale 2. Sí, raíz de B al cuadrado es B. Dice, halla la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la gráfica de F en el punto de abscisa x igual a 0. Muy bien. En x igual a 0 habría que coger esta función, ¿no? X más 2 por elevado menos x. Y hay que hacer la recta tangente en x sub 0 igual a 0. La recta tangente es
igual a f de x sub 0 más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0. Así que necesito f de x sub 0, que es 0, que sería 0 más 2. 2. Necesito la derivada, que sería 1 menos 2 por elevado a menos x. Necesito la derivada en 0, que sería 1 menos 2 menos 1. Y sustituyendo, igual a f de x sub 0, que es 2 menos 1 por x menos 0. Es decir, la tangente es 2 menos x. Y la normal, si f' de 0 es menos 1, la pendiente de la normal es menos 1 partido la pendiente, sería menos 1 partido menos 1, que es 1. Entonces, la misma, f de x sub 0 sigue valiendo 2, pero la pendiente ahora vale 1. 1 por x menos 0 sería 2 más x. Finito. Otro.